Sí, buenos días, compañeros. Estamos justamente ahora escuchando a Benito Torres, el asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, junto al intendente Oscar Rodríguez, y también vemos a Wilfrido Cáceres, que es el administrador de la municipalidad. Están anunciando la rescisión con el contrato de la empresa EMPO. EMPO es la empresa encargada de la disposición final de basura en Asunción. No están dando detalles aún de si se va a realizar o no una nueva licitación para contratar a una nueva empresa, o si la propia municipalidad se va a encargar de esa disposición final de basura. Lo que sí están dando es detalles sobre que terminó el laudo arbitral que se estaba realizando con la empresa y que es la municipalidad la que resultó ganadora. Es decir, que los 140 mil millones que pedía EMPO no serán entregados porque el laudo arbitral decidió que es la municipalidad la que ganó. Escuchemos a Benito Torres. Es un condimento normal del contrato, ¿verdad? Que está sujeto, como bien lo explicó el director de Administración y Finanzas, se refiere a la variación de precios. Eso todavía no está determinado. Para eso va a trabajar, y el mismo tribunal, si vos, cuando lea el fallo, te dice cuáles son las etapas para que ese reajuste se dé, y consta de 3 o 4 etapas que necesariamente se debe cumplir para establecer el monto. Y a partir de ahí se verá, obviamente, cuánto es el monto que se va a ahorrar. Pero del punto que vos lo mires, es mucho menor de los 149 mil millones y más con todos los intereses que pretendía la empresa. O sea, de la óptica que vos lo mires, el beneficio para la municipalidad y para la ciudadanía es categórico. Apuntando nada más a lo mencionado por el director Cáceres, que esto no está presupuestado para este 2021, volver a insistir, ¿con cuáles podrían ser esas alternativas para poder recolectar algún presupuesto mayor o para poder prepararse para lo que sería el monto final que se deba presentar al final de cuentas? Todo eso se verá seguramente de qué rubro o cuál sería la fuente de financiación para eso, pero es muy prematuro hablar en este momento. Una vez que quede firme, seguramente la Dirección de Administración y Finanzas realizará las previsiones pertinentes, la fuente de financiación, y obviamente deberemos necesariamente tener que pedir algún tipo de ampliación presupuestaria o lo que fuere, porque no te olvides que la municipalidad o el Ejecutivo Municipal no puede realizar ningún gasto ajeno a lo que no esté previsto el presupuesto general de gasto municipal. Director, ¿nos puede recordar cuáles son las causas de rescisión, en este caso las irregularidades de EMPO? Voy a tratar de sintetizarte, ¿verdad? De hecho, te puedo pasar el fallo in extenso, o creo que se le va a repartir, pero tenemos en primer lugar, una de ellas es el cambio de denominación, el ingreso de basura de otro municipio, la falta de construcción de planta de transferencia, y creo que eran dos causales más. ¿Qué cosa? Y el certificado falso que había presentado en su oportunidad para el cobro de una factura de abril del 2018, creo, ¿verdad? Y una pregunta para el intendente, ¿es factible que la propia municipalidad se encargue del servicio de disposición final de basura o es seguro que se llame a una nueva licitación para que otra empresa entre? Y sería un poco irresponsable de mi parte responderte a esa pregunta. Vamos a estar realizando los estudios correspondientes con los directores de área para tener un mejor panorama. Bueno, compañeros, eso sería el anuncio de rescisión con la empresa EMPO por parte del municipio capitalino.